Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síguenos para que no te pierdas ningún video. El TikToker resaltó en MasterChef Celebrity por su personalidad humilde. Stewart G se convirtió en un personaje importante de la cocina de MasterChef Celebrity, luego de convertirse en los 10 semifinalistas de este programa, y aunque no llegó a la final logró conquistar a los chefs con sus sabores de la calle. Luis Fernando Arias, mejor conocido como Stewart G, se ganó el corazón de los colombianos, sobre todo de los bogotanos, que le hicieron un mural en el centro de Bogotá, donde él mismo fue a ver la pintura que tiene su rostro, en compañía de sus seguidores. Manito, de verdad agradecido con la vida, agradecido con los socios, manito, aquí. Desde el Zorrillano Palacio, manito, con el socio Seba, socio que se votó este mural, socio. ¡Ah, qué alegría, de verdad! Y con toda la bandola. ¡Ah! La buena para todos, bandita, es un orgullo de verdad. Es un orgullo representar a toda la people de la calle, socio, los guerreros colombianos. Además de este mural, varios personajes lo han invitado a seguir con su Toxitours, pero ampliarlo más allá de Bogotá, pues su excompañera de MasterChef, Pamela Ospina, lo invitó a Medellín. Además, en el momento en que salió del reality del canal RCN, Nicolás de Subiría le dijo que esperaba una cita para degustar platos de la calle con él. Aparte de esto, Lucho estuvo en el Hip Hop al Parque, donde compartió con sus seguidores. Aparte de todo esto, el creador de contenidos lanzó un emprendimiento donde vende gorras y prendas que exaltan la comida colombiana, y también palabras del lenguaje ñero. Según el influenciador, logró que más personas lo conocieran porque él hablaba de lo que nadie se atrevía, de la cultura marginal de la capital del país. En este sentido, Stewart G empezó a recorrer los barrios populares de Bogotá probando la comida de la calle, así buscó apoyar también a los vendedores ambulantes y dar a conocer esos sectores donde vive la gente humilde de la ciudad. El éxito que tuvo este personaje fue grande, precisamente porque mostró la pobreza, el abandono y las adicciones que tienen los jóvenes y adultos en el distrito, que así como él puede salir adelante con voluntad, porque él también consumió drogas, pero reflexionó y su mensaje es una crítica para ser siempre mejores para la sociedad. ¿Qué te pareció este homenaje para Stewart? Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.